15 de los padrinos, el padrino al lado del novio, la madrina al lado de la novia, el testigo al lado del padrino, la testigo al lado de la madrina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos los aquí reunidos para celebrar el sacramento del bautismo, el sacramento del matrimonio de Josué Lazo, Tito y Jennifer Alexandra. Dios nos eligió para que viviéramos como hijos suyos en el seno de su iglesia, pero muchas veces hemos sido infieles a este designio de amor. Imploremos, por tanto, su perdón. Que Dios Padre perdone nuestras faltas de amor, ya que no hemos sido siempre sus verdaderos hijos. Señor, ten piedad. Porque muchas veces hemos traicionado el amor de Cristo con su iglesia. Cristo, ten piedad. Porque muchas veces hemos traicionado el espíritu de amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos el gloria. Podría tener el don de la palabra y conocer todos los secretos
todo el saber podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El que tiene amor es comprensivo, bondadoso y no tiene envidia. No presume, no se engríe, no es rencoroso, no es egoísta, no se enoja, no es rencoroso, no se alegra del mal de otro, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, cree sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor nunca muere. Palabra de Dios. Oramos todos diciendo: el que teme al Señor será feliz. El que teme al Señor será feliz. Feliz el que sigue su voluntad. Todos. El trabajo de tus manos comerás a ti la alegría y el gozo, y tu esposa en medio de tu casa será como una viña fecunda. Todos. Como brotes de olivo reunirás los hijos en torno a tu mesa. El Señor bendecirá al hombre fiel con esta abundancia de bienes. Todos. Nos ponemos de pie. Sale la felicidad.
decide ser feliz, entonces de lo que lleva dentro, de lo que es, lo saca, lo comparte. Y al compartirlo es que se produce la felicidad en la persona que decide ser feliz. Contagia a la otra persona con la que está compartiendo o quiere compartir la felicidad. Josué y Jennifer. La única razón para casarse, Josué, es que tú eres consciente y has dado cuenta que eres un hombre capaz de hacer feliz a Jennifer. Es la única razón y motivo para que te cases. Jennifer, la única razón y motivo para que te cases es que tú has descubierto y has decidido que tú eres la única mujer que puedes hacer feliz a Josué. Entonces, ¿qué es el amor? Una decisión. No es un sentimiento, no es una emoción. No se ama, Josué, no se ama con el corazón. Jennifer, no se ama con el corazón. El corazón es poco, no entiende razones, es ciego. Se ama con inteligencia, porque si no, el día que tú estés con un sentimiento de ira, Jennifer, pobrecito Josué, porque con un sentimiento de ira es imposible amar. Pero a pesar de tu sentimiento de ira, tú decides amar a Josué y ser la mujer más dulce que Josué haya conocido. No es hipocresía, es desarrollar, desempeñar el señorío de la propia vida. No esperen, hermanos, la situación, las circunstancias, el ambiente, los trate a ustedes. Ustedes tienen que tratar el ambiente. No esperen el ambiente. O sea, es que la situación así como está. Pero es que hay tantos problemas en la empresa. Pero es que en el trabajo. Sean señores de su propia vida. Ustedes deciden. No olviden eso. Ustedes han venido aquí, han decidido ser y vivir felices. Y lo único que hace feliz al ser humano es el amor. El amor, si no se da, se corrompe. No es que yo recibo amor de los fieles y por eso soy un buen cura. Y cuando algún fiel, porque no le da la gana de amarme, me comporto y reacciono como un mal cura. Así es. Entonces, nunca deje de ser felices. Yo siempre les digo cuando me despido de los esposos, después de la misa de matrimonio, Jennifer, nunca te canses de ser novia. Josué, nunca te fastidies y te canses de amar. ¿Cuándo necesitamos amor? En los peores momentos, cuando todo parece que se desmorona y se convierte en cenizas, ahí es porque amar y lamer la crema chantilly dulce es bien fácil, blandita, suavecita, ¿no? Entonces el amor es una decisión y ustedes han decidido amarse. Nadie les ha puesto una pistola en la cabeza y los ha traído aquí. Sean siempre libres
decida amarse. Claro. Por último, el Señor nos ha dicho que lo que Dios ha unido, Él no lo separe el hombre. Pero es lo que une a las personas, es lo que une, es lo que ha hecho que ustedes unan sus vidas. Y por eso, Pablo, mi don, y ya de mí, Juanma, pero ¿qué ha hecho que ustedes se unan? Hijos, hay muchas parejas de esposos que son buenísimos,
Yo soy un político que está descorrigiendo, pero decir, pónganse de pie.